Bien, señores, un nuevo bloque que arranca. La verdad que va a ser un placer. Una artista a la que yo admiro mucho. La vamos a disfrutar, vamos a conocer cosas de ellas. Quizás también nos regale alguna canción y nazca acá una cuatrilliza. Siempre cantar con las trillis está bueno. Estoy alargándola un poquito porque pidió el teléfono. Lo quiere grabar Marcela, nuestra invitada, a la presentación. Ahí se le están mandando. Porque usted sabe, este programa tiene siempre invitados de lujos. Y para poderlos presentar, tenemos presentación oficial. ¿Estás preparada? ¿Sí? Ahí va. Marcela. Marcela Morelo. ¡Bravo! Mujer y gran madre. Yo te voy a contar una cosa, que te lo conté a vos, Marce. Hace 15, 20 años yo siempre voy en la temporada de polo a Soto Grande, a España. Y veía todos, a la noche ponía la televisión y veía todos los espectáculos y todos los programas musicales. Siempre estaba ella, cantando con su charango, cantando. Yo no sabía que era argentina, porque nosotros siempre tenemos el problema de que primero tiene que triunfar afuera para darle bola acá. Yo no la veía tanto acá. Y de repente tenía, en todos los programas eras un hit, porque tenías dos o tres hits en España. Claro. Y cuando yo empiezo a ver y leí el reportaje, Eugenia, de repente me entero que era argentina. Entonces yo le digo a ustedes, ¿se acuerdan? Marcela Morelo. Laura es la de este lado. Ustedes no saben lo que son las canciones, ustedes saben lo que es la mina, ustedes lo saben todos los shows, todas las cosas. Eugenia. Y ahí te conocí. En España, hace 20 años. Y vos empezaste porque toda tu música al principio, bueno, ahora más, no tanto, pero tiene una personalidad, un estilo folclórico, sí, local, sí. Argentino. No sé cómo no te diste cuenta cuando cantaban en España. Que no, pero como yo no la tenía, digo, esta chica, pero puede ser argentina. Yo puede ser chilena, puede ser uruguaya, qué sé yo. Claro. Uruguaya. Por supuesto, ¿entendés? Por supuesto. Aparte, no todo mi repertorio tiene ese aire folclórico. Claro. Yo hago baladas. Exacto. Y son todas composiciones tuyas. ¿Y cómo empezás? ¿De chiquitita empezás a cantar desde chiquitita? Yo empecé a estudiar a los 7 años guitarra. Mira. Fui al conservatorio de 7 a 14 años. Uh-huh. Estudié guitarra clásica, teoría, solfeo. Uh-huh. Daba examen en diciembre. Y a punto de recibirme de maestra, dejé de estudiar en plena adolescencia. Claro. ¿Y qué haces, el magisterio? No. En plena adolescencia dejé el conservatorio. Ah, el conservatorio. A punto de recibirme de maestra de guitarra. Perdón. ¿Y qué pasó? Maestra de guitarra. Y dejé y dije, no. No lo mío. No, claro. Bueno, pero estudié 7 años. Eso fue muy, muy importante para mí. ¿Cómo en mi formación? ¿Llegás al hit español? ¿Cuál fue tenías varios en ese momento? Sí, Corazón Salvaje. ¿Corazón fue la salvaje? Canción, sí, que me abrió las puertas. Fue la última que presenté en la compañía, que presentamos en la compañía del primer disco. Y fue la primera que salió y hizo lo que quiso la canción. Me abrió las puertas de muchos lugares. ¿Y tuviste que irte a vivir o podías? No, me habían propuesto incluso quedarme a vivir, porque yo estaba la mayor parte, en los primeros años estuve la mayor parte en España. Sí, es verdad. Yo iba a todas las galas que se hacían. Todas las galas, todos los espectáculos espectaculares de verano. Agotador, porque cuando empezás con las galas tenés una, viste, se ven al Madre, en el otro Marbella, el otro. Impresionante Roma. Porque cerraba el programa, ¿me entendés? Claro, sí, claro. Sí. Yo he ido por un día a cerrar el programa. Un día, porque me tenía que volver a tocar a Paraguay, entonces no podía ni pero quedarme. Lo vi, ese programa y no, pero estabas en todos lados. En todos lados. La radio, los 40 principales, en todo. Y acá me impresionó la primera vez que fui, porque cuando presentamos Corazón Salvaje en la compañía, el que fue mi director artístico en ese momento, que era Darta Sarmiento, y Carlos San Martín, el presidente de BMG en ese momento, que era español, él dijo, esto a España le va a gustar mucho. Lo vio. Como y entonces, sí, claro, tremendo, sí. Tremendo. No, y saberlo de distintos públicos, porque yo siempre jodo con que nuestro país es muy particular con los géneros musicales. Como o sos para bailar, o es melódico, o es romántico. O es pop, o es rock. Como que necesitas clasificarlo. Sí. No te importa dejarte llevar por la música. Y capaz que allá estaba más preparado el clima para lo tuyo, que claramente es difícil, porque vale todo. Digamos, claro. Se puede bailar, se puede disfrutar. Exactamente. Y bueno, y ahí entró el Corazón Salvaje y...
Y hoy mismo me dicen mucha gente que se me dice, o sea, nos damos cuenta que, me dicen los españoles, nos damos cuenta que llegó el verano cuando en el chiringuito de la playa empieza a sonar el Corazón Salvaje. Exactamente. Así me dicen. De la boca, también la playa. La playa. ¿Qué pasa ahora? ¿Volviste? ¿Vas a ir? Voy poco. El otro, voy poco. ¿Cuál fue el segundo también? Porque no, tuvimos, bueno, Luna Bonita, pero ahí, la Tormento de Amor, Ponernos de Acuerdo. Muchísimo. Todos los años yo iba y todas las canciones nuevas de Marcela. Sí, sí. Seguí yendo, paraste, ¿qué pasó? En el medio, bueno, tuve una situación con, esto es una off the record, pero una situación con la compañía discográfica que no le gustaba lo que estaba haciendo y me trataron mal. Y yo dije, bueno, listo, rescindo el contrato. Olvidate. ¿Cuál? Fue todo un éxito. Bueno, bien. Pero bueno, yo dije la dignidad antes de esto. Obvio. Yo no me gustaba la situación. Bueno, ahora yo estoy tratando de volver a ir, pero cuesta muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, muchos artistas españoles me quieren mucho. De hecho, ahora voy a hacer un dueto con una gran artista española. ¿Quién? Que se llama Rosalem. Rosalem. Conozco muchas. Hicimos duetos en el Colón. Hicimos duetos con las españolas último año. Ahora, febrero. Sí, sí. Yo canté con Pastora Soler, una tremenda cantante. Tremenda. Tremenda. Me tocó una canción muy difícil que ella canta. Y bueno, hermosa. Y y después yo no paro de trabajar nunca. Acá en Argentina, o sea, giro permanentemente por todos lados y seguimos tocando en teatros, en festivales. ¿Fechas de los que vienen? Sí, ahora, mira, ¿sí? Este sábado toco en Escobar, en el Teatro Seminari. Uh-huh. Después voy a tocar el 22 en Canning. Después el 20 de octubre, esto es en septiembre, ¿no? Después el 20 de octubre voy a tocar en el Teatro Ópera. Oh, wow, bueno. 21 me voy a una fiesta que hay en Chajarí, que es del libro, sí. Y bueno, y así, muchas bien. Cosas. Venimos del Calafate el sábado. Calafate, mira, como Germán. Ah, qué estamos? Bueno. ¿Cuándo fue que hiciste? ¿Fue ahí con el momento de cambio de compañía esto? ¿Cuando hiciste el disco este? No cambié de compañía, me quedé sin contrato de pago. Estoy contando España, algo que, bueno, es una cosa de... El disco de las versiones en español. Eso es acá ahora, eso, sí. Sí. ¿Cómo surgió esa idea? Porque la verdad que también es como un desafío en general, ¿no? Y sí. ¿No? Y encima que suenen a canción nueva, la mayoría están muy buenas, porque suenan a otra. Te las tienen que decir para reconocerla. Es verdad. ¿Cómo se dio eso? Mirá, al cumplir un ciclo de 20 años no es poco, la verdad, trabajando en la música o en lo que sea que hagas, ¿no? Yo considero que 20 años es una etapa de donde, bueno, uno se afirma. Claro. ¿No? Pasan muchas cosas en dos décadas y bueno, en la compañía me dicen, a mí me parece que tenés que hacer un recopilatorio que no tenemos. En sus versiones originales. Y entonces, hicimos los 20 de Morelo. 20 canciones, 19 son del repertorio anterior y una grabé con Carlos Rivera, ¿y eso? Un cantante mexicano. ¿Viendo? Eso es de Espinas y Pétalos. Saltando como pez en la tierra. Tratando de sobrevivir y rescatar lo que más pueda. Gracias. En la radio, sabes quién sos, claro, tenés esa personalidad, tu música, eso está buenísimo, porque hay muchas cantantes y que, viste, ¿cuál es? No solamente en la Argentina, sino en el mundo, pasa, tú decís, ¿quién es esta? Te parecía la otra, no solamente con las canciones, sino con la personalidad, con el tono de voz. Yo creo que un artista se hace con su personalidad y vos ya la tenés, con el estilo. Acá está, el disco, Lau. ¡Qué mona! Ay, sí, los 20 de Morelo. Voy a cambiar, la de Carlos Rivera, bueno, y ahí está Corazón Salvaje. Marcela, ¿cómo haces ahora con toda esta familia tan...? Mercedes Sosa. Maravillosa, ¿cómo haces para trasladarte? ¿Cómo haces para organizarlo? Para dejarlo, porque ¿con qué? Para dejarlo, con tu familia. Mi familia ahora pasó a ser una familia numerosa. Numerosa, contame que tenés. ¿Para qué linda decisión, no? Porque sí, una gran decisión. ¿Cómo llegas? Bueno, yo creo que por necesidad y por ganas de ser sí, mamá como un encuentro, las... un encuentro con una de mis hijas y eso me llevó hoy a estar en una situación que si me la cantabas antes me decís, mirá que te va a pasar esto dentro de unos años, yo te digo, eso es imposible que suceda. Y bueno, sucedió. Hoy soy mamá de tres hijos. Uh-huh. Bueno, y ahí estamos con ellos armando una nueva familia. Hace un año y medio que viven en casa. Muy poquito. Sí, muy poquito. Y bueno, todo lo que significa armar esta familia nueva, organizarse. ¿Pero vos primero adoptaste a la chiquita?
No. Bueno, me la dieron. Fue todo un trámite muy duro. Fue realmente para no contarlo. Sí. Es para no contarlo, porque hoy día yo ya tengo... Sí, otra situación. Ya cambió la situación. Perfecto. A pesar de que todavía no... Los papeles no los tengo, porque la justicia tarda bastante, de más de lo que... De lo que realmente debería. Estás hablando de adopción. Sí, de adopción. Lo pasaste mal, pero tuviste un happy end. Exactamente. Porque tenés a los hermanitos. Exactamente. Entonces hoy tenemos tres hijos del corazón, que son tres soles, que hay que... Y educarlos. Bienvenida educarlo, al club. Bienvenida al club. Hiciste canciones. Yo ensayo en mi casa, hago canciones. En este momento... Tengo un momento muy creativo, estoy escribiendo muchas canciones, muchas canciones de amor, lloro mucho cuando canto. Sí, lloro mucho. Y después los chicos comparten mucho. O sea, mira, yo le contaba el otro día a Pato, mi manager, ¿no? La del medio que tiene 7 años. Bueno, estábamos ensayando para ir al Calafate con mi marido ahí, porque toco con mi marido, hago todo con mi marido, y suben, ¿viste? Abren, no aguantan. Cuando ya escuchan música, entran al estudio así, sin pedir permiso, nada. Pero se me tira acá, ¿entendés? Mientras yo sigo cantando, ella se me tira acá y me mira y me acaricia el pelo y me hace así. Bueno, es de un amor... Vos te morís. Y es muy fuerte, ¿viste? Sí, el ser madre es muy fuerte. ¿Cuáles son los nombres y las edades? No, cuando tenga todo, se los prometo a todos. Todavía bueno, se estira. Okay, perfecto. Pero tenés vos la tenencia. Todavía no, obvio. Me refiero a vos. Pará, porque voy a hablar mal después. Elena, mi abogada. Después te relata. Me dice que no hable nada, porque hasta que no tenga los papeles. Perfecto. Yo lo que te digo es que es maravilloso el cambio de vida que tengo. Es muy fuerte. O sea, de la nada a tres. No, es que estoy... más los hijos te hacen mejor persona. Y sí. te pones vos en el último lugar bien puesto. Tenés otra prioridad. Y yo creo en la persona, el individualismo, el egoísmo, eso con el hijo no lo tenés. No lo tenés. Entonces es eso, en tu mirada, con tu marido, tenés otras prioridades y pasa la vida por otro lado. Que es tan lindo. Cuando fuiste a Calafate, muy hermoso. Que los dejaste. Sí, se quedan en casa y bueno. Algunos lugares vinieron, como Jujuy, Santiago del Estero. Y si te cambiaste el auto, porque 5 de 2 a 5. Estoy en auto y casa, claro. Casa, auto, cuartos. Qué linda que estás. Marcela, vivo en España, dice alguien por acá. Por favor, vení, te manda muchos besos. No, estoy por ir. Después acá me dice, qué bueno con esos programas con invitados que enseñan y dan lección de vida, no me lo pierdo nunca. Un beso grande para Marcela. Gracias. Grande Marcela. Cuéntenle que estuvo en Ana Capri, Italia. Estuviste en la fiesta de la uva regional y allí pasaron un tema de Marcela Morelo. Cuéntanos. Nosotros tenemos televidentes en todo el mundo. Ana Capri, linda es la costa amalfitana. Sí. Tenés Sorrento, Positano, Capri y Ana Capri, que es una montañita. Como si fuera una... famosa en toda Europa, te digo, los chiringuitos en toda más que nosotras, no puede ser. Da gusto ver y oír a Marcela Morelo, cantante de primera calidad, dice Adrián. Gracias. De Capital, alguien más por aquí que te manda besos, y hay gente que le manda saludos a Germán también, que le gustó la nota anterior. ¿Tu familia, vos tenés padres, tenés hermanos? ¿Cómo vieron la decisión esta de repente parecer siempre abuelos? Apoyando, sí, apoyan. Lo más lindo también de mi nueva familia, que los chicos aman a mi familia, ¿entendés? La tía es la tía, el tío es el tío, el abu. Viste, mis amigos, también otras tías que se van sumando, viste, amigas que son sus tías. ¿Te gustaría volver a España o no? Ya quiero ir a España. ¿Te quedarías? ¿A vivir? No, viste que hay temporadas. Vos decís, bueno, me voy para las galas. Me quedaría mayo, junio y julio. Sí, aparte yo les digo a mis hijos que los vamos a llevar por todos lados a recorrer. Tienes que ir. Y me encantaría hacer con ellos algo diferente en España. Yo sé, ellos es como que en este momento es como que se ponen, ¿viste? Que te centran, ¿viste? Sí, todo. Empiezo a entender todo desde otro lugar. A pesar de que estoy
Camil. Sí, exacto. Malabareando. Sí. Pero bien. Y ya están en el colegio todo. Sí. Perfecto. Así que tenés horarios como para estar. Uf, como dice mi hija, que mañana empieza. Mi hija vive en Barcelona, tiene chicos chiquitos. Entonces empieza en el colegio mañana. Entonces ella dice, palpitando la libertad. Por lo menos sabés que hasta las 4 de la tarde estás libre como. No es que no hacer nada, solamente esto así, así ya estás haciendo algo, ¿no? O sea que vos tenés tus días, es decir, palpita la libertad. Sobre todo con mi marido nos organizamos, que mi marido es un amor, es un gran padre, se hace cargo. Es una decisión de dos. Andá, hacé, yo hago. Exacto. De hecho, ahora, esta semana pasada estuvo enfermo, out, así era. ¿Qué le pasa? Sí, sí, viste que los hombres cuando se enferman se aíslan. Nosotras estamos enfermas, nos tomamos algo y seguimos. Gracias. Sí, no, no, no. Ellos, estoy enfermo, ¡pum! Y cerraron la puerta. Es terrible. El mío también. No me hablaba, no, nada. No, yo estaba desesperada. No, aparte, sí, aparte vos por lo favor, hay un hombre acá, Marcela, vos lo mirás. ¿Cuál? No, bueno. Vos lo mirás y decís, ¿será verdad? ¿Estará tan mal? Porque te asustás. Te lo juro, yo lloraba, enfermo. Dije, nunca lo vi así. Claro, de hecho, el virus. Lo vi mal. ¿El famoso virus? Un virus. Cuando los médicos no saben qué es, te dicen que es virus. Un virus también. Un virus 40 aislado de fiebre, en otro cuarto. Yo no podía acercarme. Él no me hablaba y me miraba así. Yo le decía, pero háblame. Me hacía eso. No. Bueno, sí, esa semana off así. De mi marido, la siento hoy en este todavía, momento. Todavía es que los maridos ahora ayudan mucho con el tema de la familia. Sí. O sea, se hacen bien cargo. Bueno, y tenés un compañero, evidentemente. Un gran compañero de vida. Y bueno, ¿pero qué es el músico que te acompaña? ¿Cómo es? ¿Te ayuda en la Mi marido es mi productor. ¿Cómo lo conociste? A ustedes las conoce. Mi marido ha grabado algo con ustedes en un momento. Se llama Rodolfo Lugo. Pero les estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Este es el momento en el que Laura Manguera laburo. No, tu marido no tiene una producción con nosotros. ¿Eh? ¿En el 13? Ah, no. Y ahí lo produjo. Pero me estás diciendo el Diversiones en el 13, el Club de Mickey. O Diversiones en el 13. No, no. Fue Las Tres Marías. Las Tres Marías. Entonces la comentaste, ¿No? No es el canal 13 ese. Entonces no es el canal 13, estamos confundidos. Pero no importa lo que pasó, lo importante es lo que va a venir, Laura. Por favor. Él les hizo un disco. Debe ser Diversiones. Y fue éxito también, seguro. Podemos hacer ahora otra cosita, hacemos la 4 así. Claro. Cuando las quiero las 3 en casa grabando, por favor. Pero por favor, obvio. Vengan a grabar. Pero obvio, obvio. Y te entretenemos los chicos, Nosotros somos abuelas, ya estamos entreteniendo, ¿viste? Ya no educamos más. Ahora malcriamos y entretenemos. Ok. Dale, pero perfecto. Ahora vos tenés la dirección y todo el WhatsApp. Ya está. Marcela, ¿cómo lo conoces a tu marido? Con la música. O sea, grabando hace mucho tiempo también lo conocí. Llevamos 20 años juntos. Nos casamos hace. Ahora el 19 de septiembre va a ser 3 años que nos casamos. Ah, bueno. Va a estar mucho tiempo viviendo juntos. Pareja moderna, novios. Sí, bueno. Recién nos casamos. ¿Siempre de novios? La verdad que no me imagino de otra manera. Aparte, el primer disco ya arrancamos juntos. O sea, mira qué bueno. Entonces, tenés eso en común. ¿Y haces todos los shows y él está en el escenario o está de productor No, abajo? No, él toca. Toca. Al bajo, no quiere dejar el escenario. Nosotros tenemos ensayadita dos o tres cositas para practicantes con nosotros de corazón bonito. Ahí va. A ver. Esto es, hay corazón, corazón, corazón. Tiene dos voces. Sí. Hay corazón, corazón, corazón. Yo hago la segunda voz, ¿viste? ¿Va? Lo más difícil siempre me toca a mí, pero yo lo hago. Ay, corazón, 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 que si no me avisas te estaré esperando. Ay, corazón, 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 que si no, tú no vienes yo de aquí me marcho. Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. ¿Qué dice? Ven hacia mí, perdón. Corazón, ven, sacúdeme la vida. Hay corazón bonito, hay corazón salvaje. Deja de pensar que se hace muy tarde ya. Hay corazón bonito, hay corazón salvaje. Deja de pensar, vamos juntos a gozar. Muy bien, tenemos otra, una amplac. ¡Seguimos! ¡Popurrí! ¡Popurrí! A ver. Pará. ¿Qué es la de estar la de las razones rotas? Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? La fuerza del engaño. La fuerza del engaño. Para el tono vamos a enganchar uno que. ¡Mi! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos?
Ay, mi vida, qué cosa de loco. Ay, después despacito si quieres, ¿eh? ¿Qué es eso de estar dejando corazones rotos? Te puedes incorporar. Ay, mi vida, qué cosa de loco. Y ahí, mira, esa es la canción, la estrofa. La del chiringuito que empezaba. Salimos a los barrios, salimos a los... Ya está. Mañana grabamos otra y la otra. Mañana no venimos que grabamos con Morena. ¿La ópera? ¿Sí? ¿Sí? Obvio. ¿Cuándo es? El 20 de octubre. 20 de octubre, sí, sí. Porque Rulo se casó el 22 de octubre. Pero se casó. ¿Qué tiene que ver? Porque estamos de festín. ¿Vas a festejar vos? No, porque mis nietos están en Orlando, así que no los tengo que esperar. El 22 de octubre se casó. ¿La gala? Fin de semana largo es ese. ¿20 de octubre? Fin de semana largo, chicos, porque es el 17. ¿Por qué el 17? Porque el lunes lo pasaron, el domingo lo pasaron al lunes. Tenemos que ensayar. ¿Qué canción querés que cantemos? Mirá que atrás de esto mirá viene, nosotros tenemos la idea del disco entero, la vuelta de la Va a venir, voy a tener otros. Esto es una cosa de loco. Estamos produciendo. Estamos grabando, ¿no? Sí, el 17 de octubre estamos grabando. No, estoy en vivo, estamos saliendo en vivo. No, pero queda registrado. Ah, sí, sí. Había otra canción. Nosotros no. ¿Cuál era la otra canción? Ahora queda firmado. Okay. Estamos grabando, yo estoy en vivo. No, o sea, ¿sí? Bueno, chicas, tiene tres chicos, ahora tiene que venir y no sé qué. Claro, es una madre. Es verdad, no puede estar en todo la madre. Le pueden mandar un beso a Marcela Morelo de parte de Pablo y Juan, te amamos, dice. Son de Córdoba, no, Pablo y Juan. Puede ser, no me lo dicen, pero si vos lo sabes. Decirle a Marcela que el año que viene la queremos para la gala al ópera, me dice. No, ahora al ópera y a la gala de ustedes. A la gala del Hospital Austral. La amo a Marcela, desde chica que la escucho, es genial que la hayan invitado, dicen más, bueno, muchos mensajes. Ya la comprometemos a Marcela para el año que viene en la gala de la Fundación Austral. Sí, señor, nosotros somos madrinas de la Fundación Por Salud, que es el brazo solidario del Hospital Austral, donde ayudamos a que se operen familias con pocos recursos de Pilar. Hay situaciones de urgencia que no tienen recursos económicos, por supuesto. Uh-huh. Entonces, todos los años hay muchos torneos de golf, torneos de buraco y todo, pero una gala anual que es la que hacemos nosotros y con invitados espectaculares. Es el séptimo año que hacemos este año. El año pasado estuvo Diego Torres, estuvo Palito, estuvo Sandra. Banana Pueyrredón, Alejandro Lerner. ¿Cuándo es? En octubre, es el año que hacemos en septiembre. Nosotros lo que hacemos es avisarte a vos entre mayo y abril para que vos nos des una fecha. Okay. Septiembre u octubre, la que importante más. Importante sos vos. Exacto, la que a vos te cierres. Este año ya lo tienes. Este año ya lo tenemos. Viene Kevin Johansen. Y el año que viene, Marcela Morelo. Y hablamos con vos y vos nos das la fecha que vos tenés libre. Para organizar. Y nosotros vamos a la ópera. Y de ahí el disquito, como diría Ben Molar. Sí, ahí vamos con Rodo, con mi marido. Hablamos con Rodo. Sí, Lara tiene el como nosotros, ¿viste? No, sí, yo te doy el teléfono. No tenemos más manager nosotros, ¿viste? Porque nosotros, ¿viste? Mi tío Lalo, divino, 96 años, ya no es más manager. Somos nosotros las manos. Pero siguen Pero pará, en un momento me habían dicho... Seguimos, casa en la ducha. La voz? No, en la final seguimos, al final. Sí. En un momento me habían dicho que yo podía ser el manager. Yo tiro idea, ya me están dejando por el marido de ella. ¿Cuándo? Pero vos entre el taekwondo, entre el calafate. ¿Cuándo nos abandonaste con la Neumann? Nos abandonaste con todo. Hoy viniste tarde, ¿no, mi amor? No, tenés que hacer mucho. Marce, hace poco te vi cantar en Rancho, dice, por primera vez, y cada vez me enamoro más. Yo, porque la tenemos que despedir, yo también le voy a pedir algo, porque yo soy fan de Marce. Luz del Cielo era un pedacito que puedo grabar así para... Mi hija se llama Luz. Ah, ¿en serio? Y yo se la cantaba, pero bueno. Uy. ¿Y qué parte le cantabas? ¿Eh? ¿Qué parte le cantabas? La que era, era Moonlight Shadow, era lo que cantaba. La miro para despedir. Y se alejó con la luz del cielo. Fue a volar, no tiene límites. Él se alejó con la luz del cielo. Pasar a mirarla una noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mejor que la original, ¿no? Pero, mucho mejor. La calidad de voz que tiene, vos tenés una calidad, una
claridad. Dulzura. Una claridad. Que eso fue lo que me llamó la atención cuando te vine hace 25 años. Y de repente digo, pucha, esta chica es argentina. Sí. Mirá, tenemos un regalito para vos. Equiparar los regalos que nos dio Marcia a nosotros, pero tenemos un regalito para ella. Gracias a la gente de Montreal que da estos relojes. Pasáselo, por favor. La bolsita. Abrilo y fíjate porque seguro que eligieron uno que va con vos. Porque son los relojes más vendidos del país. Descubrí la nueva colección en sus redes sociales. Relojes-Montreal. Allí vas a ver todos los relojes que tiene Montreal para vos. Es gris como venís puesta, con ese buzo tan lindo de estrella, porque sos una estrella, te pones el reloj. Bueno, nos vemos en el ópera. Antes vamos a ensayar. Escúchame, mirá que de verdad, ¿eh? Pero tengo que ensayar, ¿no? Ah, bueno. Sí, lo hacemos, de verdad, ¿eh? Aplauso para Marcela Moreno, señores. Por ese aplauso, vamos a la pausa, a la vuelta, ya almorzamos, dale, vamos a ir a sol, Marcela. No hay pausa. Ya ni pausa tiene este programa. Vamos directamente a la cocina, está Frutti preparando la comida con Maca y todo, dale.